Hola, hola, la receta de hoy son brownies. Recuerden que todos los ingredientes... Y continuamos con recomendados. Ya les recomendamos dónde encontrar la pinta para esta Navidad. Y llegó la hora también de que ustedes conozcan cómo celebrar su Navidad, obviamente de la manera más dulce. Es por eso que hemos invitado a Mariana Zuluaga y a Joana Franco. Ellas son las creadoras de Eagle Bakery. Ellas se encuentran aquí conectadas con nosotros y definitivamente nos van a hablar de su emprendimiento. Bienvenidas a su casa, ¿cómo están? Hola, hola Ginette, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Nos encanta que estén definitivamente acá, chicas, bienvenidas. Y precisamente vamos a hablar con Mariana Zuluaga. Quiero que me cuentes de dónde nace la iniciativa de Eagle Bakery. Ay, bueno, Eagle Bakery es un proyecto muy hermoso que me encanta y nace en el 2013, cuando tenía 9 años, a través de mis dos pasiones, que es la pastelería y el emprendimiento. Allí empezamos vendiendo cupcakes y, bueno, tuvo mucha acogida con nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, y bueno, ahí poco a poco he ido creciendo y sí, eso es Eagle Bakery. Bueno, Joana es la mamá de Mariana. ¿Cómo ha sido para ti apoyar a tu hija desde tan temprana edad en este emprendimiento? ¿Y te imaginabas que esta iniciativa que nació en la casa, con los amigos, con los familiares, iba a crecer de esta manera? Pues imagínate apoyarla desde pequeñita, enseñarle varias cosas y otras cosas que ella tiene como ángel ella para haberlas mostrado y destacado. Empezó ella con el gusto, la fuimos apoyando y apoyando hasta que ha logrado tener su propia empresa, su propia pastelería. Ha ayudado a muchos niños también a desarrollar sus talentos, no solamente en la pastelería, sino en otros ámbitos, porque ella encantada de ser líder de las personas, o sea, mejor dicho, a ella le gusta mucho y ha sacado su pastelería adelante, la hemos apoyado bastante. O sea, ha sido algo muy, muy lindo, muy gratificante, de orgullo de madre. Bueno, Mariana, precisamente quiero que me cuentes un poco cómo surgió todo este amor por la pastelería y más siendo tan chiquita, porque definitivamente uno dice, bueno, veía programas, la mamá nos contó que le enseñaba, obviamente, pero realmente, ¿cómo fue que desarrollaste toda esa pasión? Bueno, pues... A mi mamá, ella también le gustaba mucho la pastelería, ella ha hecho hojaldres, postres de la casa, cuando era chiquita ella me enseñaba también con mi abuelita, entonces ella como que siempre estudiaron, siempre la cocina ha estado ahí, entonces desde muy pequeñita fue algo que realmente me fue gustando y me alegra que hoy en día sea lo que me encanta hacer y como mi carrera en general. Bueno, Joana, cuéntame cuál es el producto estrella de su pastelería y que la gente dice, yo voy allá porque es el único lugar donde lo encuentro. Bueno, son muchos, pero hay uno en especial que es la torta de chocolate porque es otro nivel. Ella hace una torta de chocolate que tú no la encuentras en ningún lado, es una húmeda, esponjosa, con unos rellenos totalmente deliciosos, utiliza solo cosas naturales, o sea... Súper recomendado. Bueno, definitivamente acá ya nos dio hambre y claro que sí, que yo creo que toda la gente está pensando qué postre preparar y obviamente para estas festividades navideñas. ¿Cómo podemos hacer precisamente para acercarnos mucho más a este catálogo de productos? Si queremos visitar la pastelería, hay compras por internet, ¿cómo lo están manejando? Vale, bueno, tenemos nuestra página en Instagram, que es Eagle Bakery, allí la encuentran, pero también si están por fuera, en otras partes del mundo, o de Colombia, también tenemos un canal de YouTube, por si se animan a hacer las recetas por ustedes mismos, que son muy fáciles, son sencillas, son ricas, y las pueden hacer desde la comodidad de su casa. Bueno, además de eso también es súper importante y es que tienen unos talleres especiales para niños. Cuéntanos un poquito también, Mariana, cómo ha sido la experiencia de compartir todo ese conocimiento y con los más chiquiticos, que a veces cuando hablamos de la cocina para el más chiquitico nos asusta mucho, que se vaya a cortar, que se vaya a quemar. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Bueno, sí, la pastelería es un arte divina y que compartirla es realmente algo hermoso y con niños, con jóvenes, con las personas que realmente se interesen y vean desde una edad muy temprana cómo realizar todos estos productos y se vayan enamorando es algo muy bonito. Y bueno, sí, tenemos talleres que tenemos con los niños, los jóvenes,
Y les damos capacitaciones para que aprendan más que la pastelería, también cómo pueden desarrollar y motivarlos a que puedan algún día tener su propio negocio. Joana, precisamente hablemos de ese tema tan importante que es emprender desde joven y más en esta situación que ha atravesado el país, donde muchas personas perdieron el empleo, donde obviamente la situación económica no ha sido fácil para nadie, entonces la posibilidad también de tener este tipo de emprendimientos. Pues es algo que realmente se quiere lograr con los talleres para los niños, para los jóvenes, y se ha logrado que ya varios jóvenes han ya empezado a tener sus propios negocios, están ayudando en sus casas a solventar como la parte económica. Y, o sea, se ha dado como esta parte de enseñar de que sí, los niños no solamente esperar a ser adultos para poder empezar un negocio. Y ya desde pequeñitos ya empiezan a tener una visión y empiezan como a direccionar a lo que ellos les va a apasionar más adelante. Mariana, tú tienes la posibilidad dentro de la plataforma de Instagram, de YouTube, dar tipsitos, incluso mostrar cómo preparar una receta completa. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti de compartir este tipo de contenido y más en este momento donde hay una cantidad de cosas que los jóvenes están ahí consumiendo, pero vemos que también hay otra forma de ver la tecnología y aprovecharla? Sí, bueno, es algo que realmente a mí me encanta porque, bueno, a veces cuando más vendes un producto, aquí queda, entonces a otras personas pueden desarrollar esto que es delicioso, además que tienes un mayor alcance en las personas y realmente la idea es tener recetas sencillas y fáciles y que se cree como de que mucha gente, por ejemplo, ay, no puedo cocinar porque no tengo tales ingredientes o es muy difícil o tantas cosas y puedan realmente animarse a cocinar todo esto. En este momento, ¿cuál es el sueño? ¿Cómo están proyectando precisamente todo este emprendimiento? No solamente obviamente desde la venta como pastelería, sino desde la parte profesional que tienen ustedes. Sí, bueno, pues tener la pastelería, o sea, la pastelería es crecer con la pastelería, pero más que todo es llevar a inspirar la juventud colombiana, de que tenemos como todo el impulso para cada día mejorar como país. Joana, ¿cómo terminan este año? ¿Qué proyectos vienen indiscutiblemente para ustedes como madre e hija? Bueno, proyectos, seguir creciendo la pastelería, seguir aumentando los niños para los talleres, seguir logrando que los niños tengan, se apasionen. Hay muchos que les gusta la pastelería y seguirán con nosotros en los talleres. Y seguir creciendo es la dinámica que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo les fue este año? Además de estar obviamente con este tipo de talleres, ¿cuál es el balance que hacen de todo lo que tuvieron la posibilidad de ver y aprender? Porque también este año fue de mucho aprendizaje para todos. Sí, pues es verdad, de por sí ha sido mucho aprendizaje y muy gratificante como todos estos cambios, por ejemplo el año pasado y con la pandemia y todo esto de implementar nuevas técnicas o para los domicilios o todo esto y realmente implementarlo de una manera nueva para que sea más fácil al público y todo. Hay mucha gente que dice definitivamente la cocina no es lo mío. ¿Cuál es el mensajito que le dejan hoy a todas esas personas que a veces no se arriesgan y no se atreven a cocinar? Pues de eso se trata. María ha colocado unos videos en YouTube donde muestra de una forma muy fácil, muy sencilla, para que todas las personas puedan preparar los postres. Pues sencillo, sí, que sí lo pueden hacer. O sea, es la motivación que nosotros le damos a las personas. Es posible emprender en este mundo de la pastelería. Bueno, para este 24 de diciembre y 31, ¿cuál es el postre que vamos a encontrar allá y que definitivamente ustedes recomiendan y con el que vamos a quedar definitivamente como príncipes en esa cena de Navidad? Bueno, últimamente hemos tenido los profiteroles de café, una delicia, ¿cierto? Son muy deliciosos los profiteroles de café. Y pues, ¿qué otro punto? No, es que son muchos de los pedidos que nosotros mantenemos, son demasiados, entonces decirte unos, pues, no sé, pueden las tortas, los amasinos colombianos también súper ricos, el volcán de chocolate,
O sea, son bastantes. Bueno, ahí tenemos una gran cantidad de postres para que usted disfrute, haga su pedido con tiempo y sorprenda a su familia. Antes de despedirnos, mensajito de Navidad para toda la gente, los deseos para el próximo año y la invitación para que la sigan en redes sociales. Bueno, si quieren, tenemos nuestro canal en YouTube, también en nuestras redes sociales, estamos como Eagle Bakery. Y bueno, desearles a todos una feliz Navidad, un año nuevo, que disfruten, la gocen y sean felices. Joana. Ser feliz es lo principal, ser muy felices y disfrutar cada momento y agradecerle a Dios todo lo que viene, cada cosa que viene, agradecerle a Dios. Bueno, Joana, Mariana, mil gracias por estar aquí, por compartir esta linda experiencia, trabajo en familia, trabajo en equipo y con el sabor más dulce, esta es su casa. Gracias, Dios te bendiga, que estés muy bien. Nos encantó tenerlas esta tarde, ya saben, este es nuestro recomendado, por supuesto, para que celebren una Navidad con todo el sabor dulcecito, delicioso y sobre todo deleitando a quienes más quieren y compartan en familia. Ya volvemos, pegaditos al Canal 5.